ya el letrero se secó y yo decidí a decorarlo con estos pedacitos de piedritas que son muy bonitos. Estaba en duda si usaba este o usaba el pink, pero me pareció el fucsia, pero me pareció que el silver queda más, más bonito. Recorté el ancho de donde lo quería. Aquí decidí no poner porque es una curva y no se va a ver bien. Por eso puse una mariposita de estas maripositas que estaban en la servilleta, chiquititas, y yo decidí también hacer la parte de la decoración. Terminé aquí poniendo el último pedacito y este es el final, este es el resultado del letrero. Este es el resultado. Me parece que quedó muy bonito. Espero que les haya gustado. Ojalá que esto les despierte la curiosidad y esa creatividad que tenemos todos por dentro para que hagan uno parecido o mejor que este. En cuestiones de manualidades no hay reglas específicas. Uno puede hacer lo que uno quiera, siempre y cuando quede bonito. Espero que me den su like. Espero también que se suscriban todos aquellos que no se han suscrito a mi canal para que puedan seguir recibiendo notificaciones cada vez que subo un video. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chao pues y que Dios les bendiga.